desde el 1 de junio y hasta el 11 de junio abrimos este año 26 templos. El horario suele ser adaptado a lo que son las propias etapas del camino, pero en torno a las 11 a 2 por la mañana y de 5 a 8 por la tarde es el horario tipo, que sufre alguna modificación, repito, en consonancia con las propias etapas del camino. Son 8 templos más que el pasado año. Y en cuanto a las visitas, decir que el último año que tenemos testado, el pasado año, fueron casi 60.000, un poquito más que el año 2014 y espectacularmente más que el año 2013. El salto espectacular de casi 10.000 visitantes más fue del año 2013 al año 2014. Estoy hablando de cifras, no del Camino de Santiago, sino de visitantes a estos templos abiertos. Repito, el último año casi 60.000. Agradecer a la asociación el trabajo que se está haciendo. Y después también pues valorar esta coordinación que ha habido de programar junto con todos los conciertos que hay de Espiga por parte de la Diputación y otros conciertos de Camino Artes, junto con los que se organiza por la misma asociación, pues que se haga un programa, yo creo, muy completo para esta zona del Camino de Santiago, que es importante. Destacar simplemente una cosa de la Diputación Provincial, que creemos que siempre se ha reivindicado por parte de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, es el acondicionar los caminos, las áreas de descanso. Creo que se está haciendo un trabajo importante con las patrullas que se han formado por la Diputación Provincial, y yo trasladaré, y creo que es por parte de la presidenta, que continúen con todos los años este trabajo, que es importantísimo para dar una calidad a nuestro Camino de Santiago. Esto lo señalaba además Javier, pretende ser desde hace ya bastantes años, eso es lo que siempre nos estamos, por lo menos en mi época de periodista y ahora igual, estamos siempre quejándonos, de decir, un poco de coordinación, por favor, que es que llegan momentos donde en un pueblo hay hasta tres actos y cuatro actividades y algunos pueblos son tan pequeños que ya repartiéndose ahí llega para todos. Esto, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, desde el año 1993, ya hizo un plan poniéndose de acuerdo con las distintas administraciones para que a la hora de lanzar la programación propia de las fiestas de Santiago, que es en las que más incidimos, tener la posibilidad de poder tener actividades sin solaparse unas con otras. En aquella época incluso procurábamos que no se solapasen con los caminos, digo, con los caminos, con los pueblos de cerca de uno, de otros, dentro del camino, cosa que en estos momentos es imposible dada la actividad cultural que se genera en la provincia. Hay tanta actividad cultural que incluso nosotros mismos nos planteamos como asociación de si debemos continuar con este plan de actividades culturales o, por el contrario, dejar, puesto que hay muchas, dejarlas a las administraciones su plan de actividades y nosotros dedicando a otros menesteres. El próximo año la asociación hace 30 años, así que por lo tanto es un buen momento para plantearnos el próximo año, insisto, para plantearnos de qué otras actividades, además de las que hacemos, es decir, o modificando algunas de las que hacemos. Entonces, como habéis visto, la programación, es decir, lleva Espiga, lleva algunas actividades de la programación de Espiga, otras también de Camino Artes, con los que ya desde hace un par de años nos pusimos de acuerdo y les dije, ¿podemos meter en la programación algo de vuestros conciertos de guitarra? Porque al fin y al cabo esto es un todo y vendemos un conjunto. Es decir, que nadie en torno a esos 10 días que hemos programado y en los distintos pueblos se sienta atraído, es decir, todos. Yo solamente destacaría y os pediría la colaboración para destacar los dos grandes conciertos que son, sin lugar a duda, dos puntos importantes. No hay que olvidar que en uno me parece que son 140 intérpretes en un escenario que ya no es escenario. Es que hemos tenido que modificar los bancos y todo el tinglao de San Zoilo, porque lógicamente meter 150 entre coralistas y conciertos y instrumentistas es prácticamente complicado. O los 80, por ejemplo, de una orquesta. De toda esa información la tenéis ahí. Yo solamente destacaría que esto es una de las cosas interesantes, porque no se ve todos los días, pero no se ve todos los días no porque no haya interés por parte de algunos pueblos, sino que es que no es tan fácil encontrar un auditorio, un sitio para poder hacer este tipo concreto de actividad. Los meses de primavera fueron muy buenos y en los meses de verano se mantuvo. Pues yo este año estamos, vamos, sin contantas, es decir, estamos prácticamente en una diferencia de 80 peregrinos. Estoy hablando de peregrinos
a ver, ¿cómo lo decimos? Censados a través de los distintos albergues. ¿Cuántos han dormido en los albergues? Que es la mejor manera de saber cuántos peregrinos pasan por aquí. Bien, pues en estos momentos, el mes de marzo fue decente, abril espectacular, es decir, mayo, bueno, riquísimo, podríamos decir, y empezamos a flojear a partir de junio y sigue flojeando en el mes de julio. Los calores pasan factura, incluso a los datos. Tenemos en estos momentos, la catedral ha subido, os doy el dato de la catedral, que siempre es significativo, ha subido casi un 10%. En estos momentos, la catedral del año pasado fueron 262 y en estos momentos, de todo el camino, pero hasta junio, por hacer un complemento de lo que estáis. En el año pasado, en la catedral, por estas fechas de hasta junio, habían tenido 92.566 peregrinos y en estos momentos llevan ya 101.068. Y por parte de Palencia, solo albergues, es decir, dejo fuera hostelería, que también tenemos los datos, o ciclistas que recorren la provincia de Palencia acaso entera en una jornada y no nos pillan, serían, el año pasado tuvimos 17.630, hablo de, no de pernoctas incluso, hablo de alojamientos, y este año llevamos 16.621, es decir, 8 peregrinos. Estamos muy similares al año pasado. Yo confío que el mes de septiembre, que marca también gran diferencia, el mes de septiembre es un mes que tiene muchos peregrinos, es decir, pueda ser interesante. Y un dato económico, ese es para hacerle, si queréis, más tarde o más tal. El año pasado, el dato es muy reciente porque es un estudio económico que hace el Centro de Estudios con la Federación, el dinero... contante sonante y además bien hecho. En este sentido, por ejemplo, Carrión, por ser centro de tal, supuso unos ingresos en el tema del camino, perfil económico, y lo buscamos, de más de 1 millón de euros. Estoy hablando del peregrino, no hablo de turistas, no hablo de otros, es decir, más de 1 millón. Concretamente, el estudio es de 1.075.000 euros que aportaron los peregrinos en una localidad, es decir, concretamente Carrión, que es la que tenemos estudiado. Tenemos más, pero ese es el dato. ¿Vosotros sabéis lo que es la impresión que da para un peregrino que aparezca en la parva del camino, por ejemplo, si durante ese mes, o más incluso, el servicio de la mancomunidad de basuras no ha recogido la basura? Esa foto, que para nosotros es una foto que, es decir, tampoco es para tanto, es tremenda. La limpieza del camino, de la cual yo recuerdo que hace 2 años dije al delegado, estábamos haciendo un recorrido, y me acuerdo que la pregunta del delegado a un jefe de servicio fue: ¿esto es nuestro? Y dije: la carretera entera. Es decir, no solo la carretera del asfalto, sino todo lo que se siembra, lo que sale, toda la maleza que sale. Dijo: a partir de ahora, a primeros de verano, esto hay que limpiarlo. Y efectivamente, es decir, ha sido, porque el camino, o mejor dicho, la asociación tiene 2 partes, una más institucional, de trabajo, de tal, y otra que no se nota, como le pasa muchas veces a las instituciones, que no se ve, pero están ahí. Nosotros, por ejemplo, si vemos que un camino está mal, pues la verdad que con el delegado, y lo digo sinceramente, si fuese al contrario, ya sabéis cómo soy, que yo soy lo que cuenta las cosas, es decir, que no reparo en barras. Le digo: oye, esto míralo a ver porque está en tal y cual. Hay esto que no me gusta, o que lo que sea, a mí, o que he oído decir del camino. Tal. Esa labor de información de la Asociación del Camino es básica. Porque no pueden llegar los ojos de la Administración a todas las esquinas, de verdad, por mucho que lo intenten, y cuidado que lo intentan, pero no llega, es decir, ¿por qué no? Es decir, en cambio, los de los pueblos, las gentes que están ahí al borde del camino, nosotros, etcétera, les resulta bien. Yo, vamos, ya, si a lo que ya tenía de la Junta, de algunas cosas muy concretas, añadimos lo que ha hecho Diputación con los propios ayuntamientos, y no sé si también con algo de colaboración de la Junta, la limpieza de caminos y tal, que es, ¿lo ves? Es otra cosa de conjunto, eso es básico. Esas pequeñas cosas de la limpieza, de la,
incluso de la bombilla, de esas cosas, el camino se nota mucho. Después hay una segunda parte, que es la que es... Hombre, al camino hay que darle, si es el patrimonio de la humanidad y el bien de interés cultural europeo y no sé cuántas cosas más, algo hay que hacer por el camino. Y ahí están todas estas actividades que entre las distintas administraciones podemos llevar a cabo, administraciones y privados, porque tenemos que empezar a darnos cuenta de que no es solamente papá Estado o papá Diputación o papá Junta la que tiene que hacer, sino todos debemos de comprometernos. Y en este caso nuestra labor es la que es, a veces muy grata, como hoy, y a veces menos ingrata cuando tenemos que decir las cosas que están mal. Y hay una tercera parte, la pata de la promoción, donde ahí no creéis vosotros que el camino ha tenido todo el entusiasmo por parte de todos. Hablo de la administración, del gobierno, de los que gobernamos, de los que no gobernamos, de las asociaciones privadas y tal. La promoción del camino no hemos dado todavía con el kit. Es verdad que hay una cosa. No es jacobeo hasta el año 21. Y claro, como no es jacobeo hasta el año 21, parece que es que no tenemos que acelerar, ni promocionar, ni tal. Algunas cosas se hacen. Y en ese sentido yo me quiero referir muy brevemente, porque además no es mi misión, aunque sea la de colaborador con todas las asociaciones del camino y otras entidades públicas y privadas, a un proyecto que la Junta está amasando, que es el 2020. El 2020, es decir, justo antes del jacobeo, del cual se está trabajando, me consta, porque además en algún grupo de trabajo estoy metido y si no me estoy metido me meto, es decir, así que se está trabajando en ese sentido para que lo hagamos con tiempo,